tienen en cuenta los salteños a la hora de comer? ¿El gusto, el precio o la salud? Salimos a la calle a la hora del almuerzo para ver qué eligen y esto nos decían. Para la previa de del almuerzo, digamos, como estamos en media mañana. Ah, no, ya estamos a mediodía. Como venimos a hacer trámite, digamos, picamos unos panchitos. Cuando nosotros hablamos del pancho, es un alimento que puede ser un permitido de vez en cuando, cada 15 días, una vez al mes. A mí me gusta ponerle tomate con cebolla y mayonesa casera. Mucha mayonesa, pero si no queda muy sequito. La salchicha tiene calorías y si nosotros le ponemos, como le pone este señor, mayonesa, más tomate, más otro tipo de salsa, le vamos aumentando la cantidad de calorías y lógicamente que pueden llegar a tener hasta 500 calorías en un solo pancho. Más tarde llego a casa, capaz que haga unos bifes de pechuga con arroz. El bife con arroz le podemos poner un 7 y al panchito le podemos poner un 2. No, me estoy cuidando porque tengo que bajar de peso, estoy gordo. Y puntaje final le ponemos un 5, un promedio. Acá con mi hijo venimos a comer un sándwich, uno pancho, que le pongo de todo. Hay 20 cosas, le pongo las 20. Y ya con eso hace cuenta que ya almorcé. Este señor está comiendo pancho, que estamos viendo que está haciendo una media mañana en realidad. Y si nosotros nos ponemos a pensar, tenemos que consumir 2.500 calorías a 3.000 por día en el total de la alimentación. Entonces, lógicamente que en una colación de media mañana estamos incluyendo demasiadas calorías. Agarra un poquito de coca y lo mastica, digamos. A los 10 minutos se le pasa el dolor. En el caso de la coca de coquear, bueno, es una hoja que lógicamente tiene sus propiedades, que no para todas las personas va a ser buena. Muchas veces la podemos utilizar no solo comiendo la coca o chupando la coca, sino también puede ser en una infusión, que puede ser un té, que muchas veces no puede ser solamente de coca, puede ser un boldo, que puede mejorar nuestra digestión. Generalmente cuando incluimos un té de coca, por ejemplo, después del almuerzo, lógicamente que mejora nuestra digestión porque llega algo caliente a nuestro estómago. Le vamos a poner un 7. Estaba tomando un cortadito y unas medialunas con mi gran amigo. ¿Almorzando? Mancito. No. Desayunando tarde, pero desayunando. Generalmente las personas cuando hacemos los desayunos demasiado tarde y tenemos una cena demasiado tarde, estamos haciendo un ayuno prolongado. Y estaba desayunando un cortado, digamos. Lógicamente tienen un metabolismo reducido, engordan más rápido, la insulina se eleva. Entonces tenemos que tener en cuenta que siempre tenemos que comer algo antes de salir de casa. Y ahora, como desperté tarde, digo, desayuno un café y después te veo qué hago, digamos. Tenemos que tener en cuenta que evitar saltear las comidas. Estoy desayunando a la 1, bueno, el almuerzo será a las 2 de la tarde, 3 de la tarde. Como es un café con leche con media luna, le vamos a poner un 7. Un tostado de matambre con queso, ¿no es cierto? Y una coca, como para pasar el tiempo, porque ya más tarde lo estamos yendo a Chile. Como para pasar el tiempo, dice, ¿no? Muchas veces pensamos que la comida es un pasatiempo y la tomamos como tal, pero tenemos que recordar que de vez en cuando un permitido, y lo vuelvo a repetir, está bien, y de vez en cuando hacerlo está bien, pero no siempre, porque si siempre tenemos un permitido de un día un panchito, un día un sanguchito, el otro día un alfajor, el otro día un helado, el otro día la media luna, el otro día a las gaseosas y demás, lógicamente que conservamos mayor cantidad de calorías. De pasada siempre en el centro tomo un tostado, un gaseoso, un licuado. Para este sino le vamos a poner un 7 también. Estamos comiendo unas muy buenas empanadas y unas exquisitas porciones de pizza. Estamos degustando acá en Salta, porque nosotros somos de Mendoza. Una empanada puede llegar a tener muchas calorías, como por ejemplo 400, 500 si son hechas con grasa, la masa, si adentro también tienen grasa derretida, entonces, o si son fritas, aún más calorías todavía. Tomamos cerveza o vino, un buen vino. Y este señor aparte incluye un poco de vino, de cerveza, que suma más cantidad de calorías todavía. De vez en cuando una copa de vino está bien, una botella de cerveza tiene 1.200 calorías, entonces incluye demasiada cantidad de calorías en una sola toma. Por eso hay que tener en cuenta que hay que compensar, decir, bueno, a ver, me como una pizza, no me como la pizza entera, me comeré dos porciones con un vaso de cerveza y está bien. Y le vamos a poner un 7 también. La sopa, siempre, pero ahora como no estoy en mi casa, así que con mi prima, vamos a comer una pizza nada. Incluir sopas de antes de las comidas está bueno, siempre y cuando la sopa no tenga grasas, o no tenga carnes, o no tenga pollo, y sean solo de verduras,
porque nos disminuye mucho el apetito y no hace que comamos grandes cantidades de comidas. En mi casa la típica comida de mi mamá es algo sencillo, o sea, si es la milanesa o pollo. Cuando la comida es un poco más casera y no es comida tan rápida como puede ser la pizza, le podemos poner un buen puntaje que puede ser un 8. Los niños comemos bastante mal cuando salimos a la calle, es decir, cuando salimos a la calle lógicamente que siempre vamos a elegir comidas más chatarra, que son las comidas que se nos ofrecen también, porque es más difícil encontrar un puestito de ensaladas o un puestito de yogures o de comidas más sanas, porque no es habitual en nosotros. Entonces generalmente comemos sanguchitos, panchitos, sanguches de milanesa, que son lo que están a nuestro alcance.